Pasión por México. La entrevista desde París 2023. Familia preciosa, estamos aquí en una entrevista histórica y muy, pero muy bonita. Quiero agradecer a ambas lo que le han dado a México. Felicidades por esta plaza, mi Angie. Se da la plaza y estás logrando otra vez recuperar ese nivel al que nos tienes acostumbrado y esa actitud de guerrera como siempre. Felicidades, mi amor. Muchísimas gracias. Primero que nada, bien emocionada. Porque, bueno, está Cota conmigo, ha estado en el disco con Floriecita, estamos ahora en La Bala y la admiro muchísimo, se lo dije desde el disco. En segundo lugar, bueno, estar recuperando mi brazo, mi hombro, es algo que le agradezco a Dios, le agradezco a todos los que han intervenido, al cirujano, a todos los que han intervenido, se los agradezco muchísimo. Lograr esta plaza para México ha sido para mí emocionante, porque fue una competencia emocionante, ¿no? Entonces, de verdad que estoy satisfecha, digamos que estoy contenta, sé que voy por más, sé que voy a trabajar muy duro este año y el que sigue, pero ya se logró el objetivo, ¿no? Qué padre que hubiera sido con una medalla, pero yo venía al objetivo, que era que mi hombro funcionara bien, que pudiera ejecutar bien ya a nivel mundial, porque ya los objetivos de calificar, de tener, pues ya se habían dado, pero faltaba este. Y qué bueno que no haya sido Ángeles Ortiz quien haya perdido la plaza para México, sino al contrario, que la haya sumado, ¿no? Eso a mí, con todo y lo que traigo, me llena de satisfacción y espero que mi México, mi Tabasco, mi Veracruz y mi familia, claro que mis amigos, sé que lo valoran, sé que lo atesoran y sé que van a celebrar conmigo esta plaza que ganamos para México para los Juegos Paralímpicos. Oye, mi amor, y además es una plaza que bien lo dices, es para México, pero si sigues en el ranking como te estás posicionando y creciendo y recuperando ese nivel al que nos tienes siempre acostumbrados, seguramente la plaza será tuya, solamente es tu trabajo y que tu hombro te lo permita, y creo que hoy se vio que estamos en el nivel. Por nada teníamos el bronce, mi amor. De hecho, venimos de la plata, del bronce y el cuarto, ¿no? Y estamos muy poquito. Realmente fue una prueba para mí, fue una prueba para México, obviamente, pero con mi nombre, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo. Sí, mira, la plaza está para México, como se ha hecho otras veces, y la designación de la plaza depende del trabajo y las marcas que nosotros hacemos en el año, aunque ganes el oro, ¿no? Entonces, no estoy preocupada, al contrario, estoy contenta, sé que lo que sigue es más marca, más trabajo, y cuando yo me sienta al 100, entonces sí, ahí sí pelearemos lo que corresponde. Pero en este momento estoy muy contenta y muy, muy tranquila de haber podido lograr la plaza y de haber sentido mi hombro trabajar sin que me quede doliendo insoportablemente después. Eso es lo principal. Si no hay salud, no hay nada. Y tiene que trabajar bien. Mi amor, y bueno, hablando de todo esto, está mi niña hermosa, mi Hilda Cota. Mi amor, si hay una gran prueba de resiliencia, eres tú, mi amor. Hoy, cuando llego a este campeonato del mundo y veo con el ímpetu que siempre luchaste por llegar a este que era un sueño para ti y llegar con una condición distinta a la que tú esperabas, a la que todos esperábamos, mi amor, te has rifado y estar en la novena posición, en la condición en que tuviste que llegar aquí, mi amor, es de felicitarte, aplaudirte y verdaderamente reconocer tu esfuerzo, mi amor, felicidades. Ojalá lo hayas disfrutado, te vi disfrutando más esta prueba que la otra. No, sí, porque fue como, o sea, el brazo prácticamente se murió, la pierna igual, entonces fue como que fue fuerte. Lanzaste con la izquierda, ¿no? Sí. Lanzó con la izquierda. O sea, lanzó casi lo que lanzó el último. Sí, o sea, yo no, bueno, no voy a hablar. No, oye. Tengo que poder por mí y por toda la gente que está conmigo. Sí, mi amor, por eso digo que es una gran prueba de resiliencia. Y mira, a veces en el alto rendimiento, y que es muy cruel, venimos por marcas, venimos por una medalla, el podium es lo máximo, pero tú lo que das es una verdadera lección de vida. Sí, llegando me toca rehabilitarme, en tomar tratamientos para recuperar esa marca que teníamos, que nos puso en el segundo lugar. Venías muy bien, venías con una marca que verdaderamente... veníamos trabajando fuertísimo y pues este episodio pues pasó, pero me levanta para seguir con todas las ganas y venir más fuerte.
Sí. Entonces, solo queda recuperarse y seguir trabajando sobre la marcha. Oye, mi amor, y te lo digo a ti y se lo digo a mi Angie. Si, yo diría, hubo una muestra de mucho sentimiento entre ustedes allá adentro en la prueba del disco, sí, hoy nuevamente. Y no, pero nos estremecieron a todos. Mi Angie, hay momentos donde uno tiene que reconocer lo que está sucediendo con el entorno. Y yo reconozco que lo que sucedió ahí fue de verdad muy bonito, un encuentro de amor, un encuentro pues de mucho, de mucha sensibilidad y un nivel de conciencia con el cariño que le tienes a mi Gilda. Mira, somos seres humanos antes que competidoras. Yo sé que aquí se viene a competir, pero el espíritu deportivo precisamente dentro del juego limpio marca humanidad. Entonces, cuando yo supe todo lo que Gilda había pasado y por qué estaba así, cómo estaba aquí, simplemente le gritaba yo, vive Cota, vive. O sea, olvídate de la marca, vive, estás aquí, eres quizá una de las únicas que esté pasando por algo así y que esté en la jaula del mundial. Entonces, vive, ¿no? Vive y eso nos impulsa y nos sirve a los que sí estamos, entre comillas, bien, padeciendo algo menor para inspirarnos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay muestras de resiliencia por todos lados y una de ellas, sin dudas, pues ha sido Gilda, ¿no? Recuperarte de una lesión es difícil porque lleva mucho proceso, pierdes mucho en poco tiempo, pero para recuperarlo lleva mucho tiempo y además lleva mucha fortaleza mental. ¿Por qué? Porque hay veces el mundo no es solidario y hay veces nada más dicen ¡ay, no alcanzó la marca! ¡Ay, no pasó! ¡Ay, no ganó medalla! Pero no saben todo lo que hay detrás. Y es lo mismo con Gilda, ¿no? Gilda venía con unas marcas muy competitivas que yo incluso cuando la conocí en Jalapa le dije, oye, qué bien lanzas, me gusta cómo lanzas, ojalá yo pueda pasarte la estafeta en París a ti porque me gustaría que fuera una mexicana y no que otro país se quede con la medalla. Yo se lo dije a ella y apenas la conocía. Cuando ven que se caen las marcas, a lo mejor muchos no saben. Y entonces, esa solidaridad es la que debe permear en el espíritu deportivo del juego limpio. Porque antes que otra cosa, somos seres humanos. Sí, la gente desconoce. Yo, por ejemplo, yo literalmente me quité un catéter de la vena y me subí al avión. O sea, dije, yo tengo que competir, tengo que ir por mi México, mi familia y por todos. Oye, mi amor, y además hay un cambio entre la competencia de disco y la competencia del impulso de bala. Hoy disfrutaste por mucho, estás asimilando lo fregona que eres. Sí, sobre todo lanzar con la izquierda fue como que, pues no me responde ya de plano, dije, pues con la izquierda y vamos a disfrutar. En una carpa que estábamos, sí, esperando la competencia, dice, pues con la izquierda, y empezó a amarrarse en el banco para ver cuánto, le digo, toma tu tiempo, porque tenemos 4 minutos, para que alcances 2 amarrándote y 2 calentando, porque iba con la izquierda, porque se trata de que se lesione, sí. Y empezó a practicar ahí en la carpa y todo. El chiste es que aquí somos un equipo, sí, y somos mujeres. Sí. Y entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Entonces, entre mujeres hay que apoyarnos. Y no importa si compite contigo o no. Somos México y somos mujeres mexicanas, mujeres guerreras, mujeres que cada quien tiene algún pedazo fraccionado y está tratando de juntar sus pedacitos para volverse a restaurar. Y qué padre que hay una mano que te ayude y no una boca que te critique, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es por ahí. Y que esto también ayude a inspirar a la gente. Yo le pido mucha empatía por los que tienen esclerosis múltiple porque desconocen la enfermedad. Sí. Entonces sí pido mucha empatía y que se levanten de su cama y que le frieguen. Sí, sí se puede. Mi amor, acabas de decir algo correcto. Hay que levantarse porque hay que venir a vivir. Lo que tú le dijiste, vive, disfruta. Yo te gritaba desde arriba, disfruta, mi amor. Y hoy me dio mucho gusto verte disfrutar. O sea, ya, créeme. Sí, yo dije, la vida me sorprendió una vez cuando me diagnosticaron. Ahora yo la voy a sorprender. ¿Y la sorprendiste? Sí. Y a ella, a propios y extraños, hasta la jaula la sorprendiste. Bueno, familia, pues ahí está, me meto tantito un poquito, ahí cabemos. Ahí, bueno, ahí están dos muestras de talento, mujeres talentosas de mi México lindo y querido. Plaza y lecciones de vida para mi México. ¡Plaza para México! Ya tú sabes. Vibremos juntos nuestra pasión por México. Vivir sin límites, el canal del deporte adaptado. Inspiración en movimiento.